¿Dios ama al pecador y aborrece su pecado? Esa es la pregunta que vamos a responder. Con Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, se puede responder si Dios ama a los pecadores. ¿Cómo? Observando el tiempo plus cuán perfecto de uno de los verbos que aparece ahí. Más adelante lo veremos. Muchos han afirmado contundentemente que los conceptos de la Trinidad, el pecado original, el libre albedrío, entre muchos son enseñanzas que aparecen en la Biblia. Por otra parte, otro bando señala rotundamente que esas palabras no están en la Biblia. Hacen la pregunta, ¿dónde dice libre albedrío en la Biblia? ¿Dónde dice pecado original? Ciertamente esas palabras no aparecen en la Escritura. Sin embargo, la enseñanza de los mismos sí está en la Biblia. Para responder a la pregunta, ¿Dios ama al pecador? Debemos saber qué es un concepto y una frase. Un concepto es una categoría abstracta de una realidad con la que se resume, en una, con la que se resume, resume una enseñanza. En una sola palabra, en un concepto, una frase puede ser igual a un resumen de una enseñanza. Como se dijo, existen cristianos quienes preguntan dónde dice en la Biblia Dios ama al pecador. Generalmente lo hacen grupos calvinistas y otros quienes lo repiten inconscientemente. La mayor parte de los calvinistas no cree que Dios ama a la humanidad creen que Dios ama con una gracia especial a los predestinados o cierto grupo de elegidos para la salvación. Señalan que Cristo murió solo por ellos. De ahí que hablan de expiación limitada. A los demás Dios les mandará al infierno. Otros más suavemente dicen, Dios a los demás los pasa por alto, a los no predestinados. Analicemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, en los tiempos verbales. Se lee en la última parte del versículo 5: Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí aparecen dos verbos, uno en tiempo pasado y un tiempo verbal es más pasado que el otro. Es decir, aparece el tiempo plus cuán perfecto, una acción pasada dentro de otro pasado. ¿Cuál de los dos verbos está en un tiempo más pasado? La pregunta. Respuesta, el verbo amar al que nos amó. Luego el otro verbo en la expresión nos lavó de nuestros pecados. Antes que nos lave de nuestros pecados, ¿qué éramos? Éramos pecadores. Pese a eso, expresa que nos amó. Veamos pasajes bíblicos. Más claros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Aquí el término mundo es una metonimia de la humanidad en general. ¿Y la humanidad qué es? Sino pecadores. Cristo vino por quienes? Por los pecadores. ¿Dios ama al pecador? Claro que sí. Dios ama al pecador. Romanos capítulo 5, versículo 8, se lee, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra aún ahí está con tilde. Es un adverbio de tiempo cuando está con tilde. Aquí el tiempo es pasado dentro, por todo lo que se puede ver. Y es intercambiable por la palabra todavía. Es decir, todavía siendo pecadores. Cristo murió por nosotros, que éramos antes de ser salvos pecadores, perdidos. Pese a eso, nos amó incondicionalmente. Leamos ahora el versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre seremos salvos de la ira. Otro pasaje, Efesios capítulo 2, del versículo 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Acá el adverbio aún está sin tilde. Por tanto, es un adverbio de modo en la que estábamos antes, en la manera como estábamos antes, muertos en delitos y pecados. ¿Y que éramos antes? Pecadores. Dios ama al pecador. Una vez más, rotundamente, sí, Dios ama al pecador y nos ama también a nosotros. Sin embargo, desea que se arrepientan y crean en el Salvador y lo reciban en su corazón. La enseñanza de que Dios ama al pecador, como se observó, está en la Biblia. Que la frase Dios ama al pecador no aparezca no significa que la enseñanza no esté en la Biblia, como lo hemos leído. Por otra parte, la frase fue dicha por Mahatma Gandhi. Eso significa que Mahatma Gandhi comprendió esa enseñanza bíblica. La segunda parte de la expresión Dios aborrece el pecado es tan clara. Ciertamente Dios odia el pecado. Eso está por demás explicarlo, pues Dios es santo y lo contrario a lo santo es lo impuro. R.C. Sproul dijo sobre la frase en cuestión. Hay un problema con la frase Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado, porque Dios envía al pecador al infierno, no al pecado. Primero, Sproul se sale por la tangente en el tiempo, ya que la frase es utilizada para el tiempo presente de gracia, pero Sproul se fue al tiempo futuro. Como ya se dijo, hay que arrepentirse y creer en Cristo para ser salvo. Por otra parte, Sproul en vida fue calvinista. Es un dato más para darnos cuenta del por qué no aceptó en vida esa expresión de que Dios ama al pecador, porque ellos no creen que Dios ama al pecador. Por lo leído en la Biblia, se concluye que Dios sí ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y para que no haya malos entendidos, todos tenemos que arrepentirnos de nuestras maldades, depositando nuestra fe en Cristo, el único salvador. Caso contrario, el destino del pecador es fatal. He ahí la necesidad de aprender la palabra del Señor y de predicar el evangelio y decir que él nos amó y quiere lavarte de tus pecados y salvarte para llevarte a la vida eterna. Cristo te te ama y desea que te arrepientas de tus maldades y entregues tu vida por completo a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones.